usar el fuego bloqueada por militares, resultando en un incendio y desastre. El ejército tuvo que actuar y proteger al presidente Juan Domingo Perón para no llevarse un disparo de los aviones. Se descubrió que el causante del desastre fue Cristo Vence, conocido como el que alentó al bombardeo, pero Vence dijo que no era su intención bombardear la Casa Rosada, ya que en realidad sería a la estatua, la cual él dijo que tenía vida. Se lo tomó como loco después de eso. Perón reconoció esto como el desastre de la Casa Rosada. Me han llamado loco, enfermo, en todos los términos. Pero en algo en lo que jamás he mentido es que yo no pretendía atacar la Casa Rosada. Lo que en realidad quería atacar era la Pirámide de Mayo. Y van a decir mucho, porque después de enterarme de que esa cosa no es una estatua, es otra cosa. Y ahora, como me detectaron cuando quise ir a destruirla, tuvimos que improvisar, o sea, no quisimos destruir la Casa Rosada, solo la estatua, pero este presidente, Juan Domingo Perón, está ocultando algo muy extraño en la Plaza de Mayo. Sinceramente estoy preocupado, porque me condenaron a cadena perpetua y van a matarme. Dios santo, odio este trabajo.
¿No se habrá caído o algo? ¿Qué es ese ruido?